Muy buenas a todos. Comenzamos nuestro Canet News Podcast. En este caso será el número 1. Comenzábamos hace una semana en el Día Mundial de la Voz y os explicábamos que estos podcasts que vamos a desarrollar durante, bueno, una vez a la semana, es nuestra intención al menos ir subiendo. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de lo nuestro. Canet es una empresa de comunicaciones, es una empresa de telecomunicaciones, móvil, fibra, fijo, es lo que al fin y al cabo se vende al cliente, y seguramente que en todo este mundo hay diferentes dudas. Bueno, por ejemplo, vamos a contratar una fibra óptica de Canet. Primero, vamos a hacer las presentaciones. Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Decía yo que si vamos a contratar una fibra óptica de Canet, estoy seguro que el comercial nos preguntará cuántos megas queremos para internet en casa o en el trabajo. 100, 300, 600, 1000 megas. Lógico que cuanto más contratemos, más coste tendrá en la factura. Por eso vamos a explicar el significado y su importancia. ¿Qué es esto de los 100, 300, 600, 100 megas cuando nos ofrecen nuestra fibra óptica en casa? Pues lo que contratamos cuando contratamos los megas, que hemos dicho que cuanto más, más caro, es la velocidad. O sea, que cuanto más contratemos, más rápido nos cargarán las páginas web, más rápido se nos descargarán los archivos que queramos descargar, y por eso es más caro. Pues ahora voy a decir qué es, porque megas es una forma de medir cuánto ocupa un archivo, ¿no? Entonces, pues ocupa 100 megabytes. Entonces, cuando te venden 100 megas, pues te venden esa velocidad, que puedes descargar 100. Pero resulta que todos pensábamos, yo pensaba que era megabytes, pero lo que se vende son megabits, que hay una diferencia muy grande de 8. Un megabyte son 8 megabits y un megabit son 0,125 megabytes. Entonces, con esos datos llegamos a la conclusión de que con una fibra de 100 megas, que se dice, no podremos descargar en un segundo un archivo de 100 megabytes, sino que tardaremos 8 segundos. Para dar algún ejemplo, vamos a intentar dar un ejemplo de qué podría costar, ¿no? Si hacemos comparación, bajar una canción o bajar una película dependiendo de su peso. Pues dependiendo de su peso, tengo aquí yo una tabla que con las distintas, con los distintos 100, 300, 600 y 1000 megas, para descargar un archivo de 100, que eso podría ser pues una foto, un vídeo o algo así, pues con 100, una fibra de 100 tardaríamos 8 segundos, con una de 300 2,67 segundos, con una de 600 1,34 y con la de 1000 0,8 segundos. Entonces hay una diferencia muy grande entre 100 y 1000, por eso para los que crean importante la velocidad a la hora de descargar contenido o de que cargue una página y demás, pues estaría interesante contratar cuantos más megas mejor. Pues vamos justamente con ese tema, ¿no? Porque la pregunta clave es ¿cuántos deberíamos contratar? ¿Cuántos megas para nuestra casa, nuestro trabajo? Y sobre todo, ¿de qué depende? Pues eso es, depende del uso, sobre todo, que le demos a internet. Si estamos mucho rato navegando o somos impacientes y queremos que carguen rápido las páginas o que se nos descarguen rápido las cosas, pues querremos más velocidad. Pero para una casa normal, pues dos, tres personas que no se usan mucho el internet, con 100 a 300 yo creo que está bien. Ya si usamos más el internet o si descargamos muchos archivos, 600 estaría bien, y ya los 1000 yo los reservaría para gamers o para gente que teletrabaje, que necesite el internet que le vaya rápido. Yo creo que en este caso sí que siempre está bien aquello de que no hace falta tener demasiado, ¿no? Esos que piensan, más vale que sobre que no que falte. La verdad que es una tontería tener un Ferrari si realmente no vamos a utilizar su velocidad o sus prestaciones. Con lo cual decimos una casa normal, ¿no? Pues una pareja, sobre todo que ahora nos encontramos muchas veces que las parejas mayores cada vez les gusta tener su fibra en casa, pues para hacer videollamadas, para ver alguna página web, para hurgar en Facebook, para conectarse cuando llegan con el móvil y no gastar los gigas del móvil. Bien dices, ¿no? 100, 300 realmente es más que suficiente si utilizamos poco, ¿no? Sí, perfectamente suficiente para personas mayores, que lo que dices, que lo usan para eso, para conectar con los nietos, para hacer videollamadas y demás. 100 perfectamente.
Bueno, pues esperemos que lo hayamos dejado claro y cristalino. De todos modos, si alguien tiene cualquier duda, hay varias maneras. Una, con nosotros, megusta@canet.es o directamente en nuestras tiendas, nuestro teléfono de atención a clientes. Está toda la gente perfectamente capacitada para recomendar qué es lo que se necesita exactamente en cada caso. Eduardo Crespo, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar. Será la semana que viene con más temas a tratar. Siempre esperemos que interesantes. Así que, amigos, hasta el siguiente Canet News Podcast.